Vale, buenas tardes. Gracias por venir con la calor que hace aquí en Valencia. Sois unos valientes. Gracias también a los que estáis en casa y agradecer a Mindalia una vez más que hace esta labor de difusión totalmente altruista para poder hacer llegar este mensaje al máximo de personas que le pueda interesar. Vamos a mirar lo que es el árbol transgeneracional, que ya sabemos que tenemos unas raíces, que procedemos de un alguien, que tenemos unos padres, los conozcamos o no, tenemos unos abuelos. Y hubo un tiempo, al menos aquí en España, que estuvo muy de moda hacer el análisis del propio apellido, de dónde provenía el origen de nuestros apellidos. Y siempre nos ha intrigado un poquito el saber, un poquito el de dónde vengo y qué es lo que puedo llevar encima. Pero claro, es que realmente es muy importante todo lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros en general, porque hemos asimilado durante mucho tiempo que hemos adquirido rasgos de carácter, llevamos rasgos físicos, tenemos peculiaridades que son del árbol, heredamos también enfermedades y todo esto lo hemos normalizado, pero nunca nos hemos parado a pensar que qué más hemos heredado y lo que hemos heredado es lo que está oculto. ¿Y cómo sabemos que hemos heredado cosas ocultas? Porque en nuestro presente las cosas ocultas que hemos heredado tienen que salir a la luz. Entonces, en esta sesión que vamos a compartir ahora, vamos a mirar qué es lo que podemos haber heredado que nos condiciona en nuestro presente. Realmente desde el presente se puede detectar qué es lo que nos condiciona de nuestro árbol y se puede detectar prácticamente todo. Si tenemos bloqueos a nivel de dinero, si tenemos bloqueos a nivel de pareja, si tenemos problemas a la hora de concebir hijos, si tenemos problemas de relaciones, si tenemos pensamientos repetitivos, por ejemplo, suicidas, si no tenemos manera de relacionarnos bien con el exterior, cualquier cosa que nos pueda suceder. Podemos mirar evidentemente cuál es su origen, porque nos pensamos que el origen somos nosotros o que el problema somos nosotros, pero se ha demostrado que de todo lo que nos sucede, más de un 90% es el árbol. Tú te piensas que eres tú, pero en realidad es tu árbol que está intentando hablar a través de ti. Y ahora vamos a mirar qué es lo que está intentando decirte tu árbol a través de ti. Recuerda que nuestra mente, esta es nuestra mente, en la parte subconsciente, aquí tenemos la información propia nuestra de todos los recursos que tenemos para desarrollarnos en esta vida, la carga y todos los obstáculos que tenemos que solucionar en esta vida. Aquí también está lo que se llama el inconsciente familiar, o sea, la memoria de todo el árbol familiar, y aquí está la memoria del inconsciente colectivo, de todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta información que tenemos en el inconsciente y, sobre todo, hay que acordarse, aunque no necesariamente tenemos que acordarnos. Antes de nacer, nosotros escogimos un árbol, teníamos que entrar a través de un árbol. Que no nos acordemos no quiere decir que no sea así. Pero en base a los dones que nosotros tenemos a nivel espiritual y en base a una serie de experiencias que nosotros queríamos aprovechar para elevarnos espiritualmente, escogemos un tipo de árbol o escogemos otro tipo de árbol. Hay seres que se escogen un tipo de árbol muy carente, que siempre se ha respirado mucha carencia, tanto a nivel de dinero, tanto a nivel de salud, tanto a nivel de relaciones, etcétera, etcétera. Hay seres que se escogen árboles con mucha violencia, hay seres que se escogen árboles con muchas muertes injustificadas, hay seres que se buscan árboles con grandes enfermedades. No es casualidad entrar en un árbol o en otro. Cuando yo decido entrar en un árbol, lo que pasa que no me acuerdo, es porque sé que este árbol, el inconsciente que lleva la información de todo el árbol, me va a ayudar a elevarme espiritualmente y sé que yo entrando también en este árbol voy a poder ayudar a elevarse espiritualmente al resto de los integrantes del árbol. Luego, evidentemente, en el momento de nacer, como nuestra parte consciente es muy pequeñita, no puede asumir toda esta información, pero la información queda almacenada en el subconsciente y nosotros desde arriba pensamos que estamos viviendo nuestra propia vida, pero en realidad quien manda es el subconsciente. El subconsciente, fijaos bien en la fotografía, ¿no? Es un iceberg. La parte de arriba, que es la parte consciente nuestra,
que tú crees que es la que dominas y que tú eres esto, estás sometida totalmente al subconsciente. El subconsciente es un superbloque de hielo, para que lo entendamos. Quien se mueve en la vida, la parte de arriba no, es el bloque de hielo el que se va desplazando, el que se va acercando a otros bloques, el que se siente atraído por otros bloques, y las partes de arriba están encima por accidente. Entonces, dependiendo de lo que tu subconsciente necesite solucionar, se irá acercando a unos bloques de hielo u otros, ¿de acuerdo? Entonces, hemos entrado en un tipo de árbol sabiendo que ese árbol nos va a ayudar a desarrollar espiritualmente a nosotros y al resto de colectivo, y durante nuestra vida este bloque de hielo que lleva la información del inconsciente familiar va a hacer que vengan a mi vida situaciones y personajes que me ayuden a activar unos programas que están relacionados con mi árbol. ¿De acuerdo? Tú en tu presente, voy a insistir, puedes tener algún tipo de bloqueo de lo que sea, problemas con los hijos, relaciones con tus padres, problemas con colaterales, que los colaterales son parejas, exparejas, primos, hermanos, etcétera, etcétera. O tener algún tipo de enfermedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es no condenarse ni llevar un rol de víctima o de mártir, porque yo estoy viviendo todo esto, sino primero todo se puede ver por qué mi alma, por qué mi ser está queriendo experimentar esta situación aquí y ahora, porque es importante también el tiempo. No es lo mismo tener una enfermedad con 10 años, con 20 años, con 30 años, con 50 años o con 100 años, porque los programas se activan en el momento adecuado que esa alma necesita que se active. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo podemos encontrar sospechosos en el árbol. Sospechoso lo llamo cariñosamente para no cargárnoslos, ¿de acuerdo? Porque uno podría decir, pues qué gracia haberme escogido yo este árbol, me podría haber escogido otro. No, es que te escogiste el perfecto para ti. No necesitabas otro tipo de árbol, ni que fueras una persona adoptada, ni que te hayan abandonado, ni que te haya hecho cualquier cosa tu árbol, aunque no lo recuerdes, tú quisiste ese árbol. De la misma manera que si tienes hijos, tus hijos te escogieron a ti por el árbol que tienes, y tus hijos también van a llevar una carga, más que una carga, una memoria de lo que tú no resuelvas. Hay que tener en cuenta que hemos dicho antes que heredamos rasgos físicos, rasgos de carácter, heredamos enfermedades, simpatías, etcétera, etcétera, y heredamos lo que está oculto. ¿Para qué? ¿Para qué heredamos lo que está oculto? Vamos a reconocer que nosotros estamos en una generación muy privilegiada, en una época de cambios muy privilegiada. Estamos rodeados de comunicación, nos podemos comunicar fácilmente y gratuitamente con todo el mundo, tenemos a nuestro alcance muchísima información y sabemos ya que nuestra prioridad es la paz. Ya no estamos en el punto de resignarnos, ni de sacrificarnos, ni de aceptar que esto es lo que me ha tocado vivir, etcétera, etcétera. Estamos en un punto de decir, bueno, voy a comprender para qué he tenido que vivir esta situación, básicamente para liberarme de ella, para dejar de vivirla, y suponiendo que no pueda dejar de vivirla, como mínimo para vivirla en paz. ¿De acuerdo? Porque cuando hacemos un análisis del árbol y comprendemos de dónde venimos y para qué hemos heredado esto, lo que se siente es mucha paz. Se siente como que nos hemos sacado un gran peso de encima y tiene sentido, cobra sentido lo que se ha vivido hasta ahora. Si no encontramos, si no nos habituamos a encontrar una respuesta espiritual a cada problema de nuestra vida y simplemente seguimos buscando respuestas mentales, esto no nos libera. Una respuesta mental te da una solución hoy, pero mañana esa respuesta quizás ya no te sirve y necesites otra. Y quizás la que te sirve hoy muy bien, mañana te la desbanca otra vez otra persona. O encuentras otro libro que te anula lo anterior. Esto está muy bien porque vas buscando zonas de paz, pero la paz absoluta es cuando le encuentras un sentido espiritual a lo que acabas de vivir o a lo que viviste. ¿De acuerdo? Entonces, os decía que nosotros
somos unos privilegiados porque estamos viviendo en una época de comunicación y nos estamos habituando a expresarnos, pero reconozcamos que nuestros padres, nuestros abuelos sobre todo, y evidentemente los bisabuelos, ellos no tuvieron ese privilegio de poderse expresar por la cultura, por el país, por las presiones socioculturales que puedan haber estado viviendo. Son generaciones que han vivido las cosas en silencio, no han sabido expresarse, ha habido muchísima represión. Entonces, todo lo que se ha vivido en silencio, todo esto tiene un precio, porque cuando uno vive un trauma en silencio, una gran emoción en silencio, y sigue aparentando que no ha pasado nada, y sigue aparentando que esto es lo que toca y me resigno, dentro queda una huella muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y esa huella es la que hereda la generación descendiente. ¿Qué va a pasar? Que es que la generación descendiente asume esa huella que ha quedado silenciada y va a revivir esa misma emoción, evidentemente con menor impacto, para poder liberar a esa emoción. Si, por ejemplo, aquí a la izquierda vamos a poner un triángulo que simboliza al hombre, a la derecha un círculo que simboliza a la mujer, ¿vale? Encima vamos a poner a los padres de esta chica y encima vamos a poner a los padres de este chico. Vamos a suponer que esta chica, y suponiendo que tú seas esta, si eres mujer o si eres un hombre, vamos a suponer que esta chica, digo chica porque no hay que pensar en que es mi abuela. Esto es un gran error cuando a veces buscamos información en el árbol. Si yo ahora aquí en el presente tengo un problema, vamos a suponer, con 30 años o con 35 años o con 40 años, con la edad que sea, yo tengo un problema, tengo que buscar, de entre todos los sospechosos, qué le pasó a ese ancestro a la misma edad que tengo yo ahora. Porque si pienso en mi abuela, que a lo mejor tiene 80 años o que no la conocí, me pierdo parte de la sanación. No entiendo el para qué. Si esta chica con 15 años, vamos a suponer que la tienen que casar con este chico porque está sometida a la voluntad de sus padres, y esta chica con 15 años, 16 años, no le apetece casarse, y a lo mejor la casan con un chico que ya es viudo y a lo mejor incluso ya tiene hijos. ¿Cómo creéis que vive esa chica de 15 años esa imposición? Pues no tiene más remedio, no se puede rebelar, no se puede escapar, asume que es lo que le toca vivir y aquello queda allí cristalizado y olvidado. Claro, pero esta emoción de 15 o 16 años, cuando la hija tenga 15 o 16 años, si es que lleva el programa de reparación, se le puede activar una memoria de injusticia, de impotencia, de no poder vivir mi propia vida, etcétera, etcétera. Evidentemente, si aquí se vive y no se resuelve, pues a la misma edad de esta generación se volvería a activar el programa. Entonces, cuando busquemos sospechosos, hay que buscar qué vivieron emocionalmente a mi misma edad tal personaje o tal otro. Luego miraremos dónde tenemos que buscar los candidatos que nos están diciendo: mira lo que yo he vivido y no lo pude resolver. Porque lo que aquí no se pudo resolver, no se pudo resolver quiere decir lo que no se vivió en paz, lo que no se logró perdonar, lo que no se logró liberar y encontrarle un sentido espiritual, pues aquí nos callamos, aquí lo asumimos y todo lo acumulado, rabia, ira, impotencia, miedo, culpa, etcétera, 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 pasa a la generación siguiente, que lo va a vivir adecuado a su generación y con menor impacto, porque el impacto va menguando, ¿vale? Aparte de que las generaciones vamos evolucionando. Si aquí nadie está por la labor y no recuerdan el para qué estamos viviendo esto, etcétera, y no se dan cuenta de que, por ejemplo, aquí hay un conflicto de pareja, pero aquí también la había y aquí también la había, y no se dan cuenta de que están repitiendo el mismo patrón. Pues si aquí no se resuelve, pues bueno, esto huele que en esta generación de aquí, cuando alguien tenga algún tipo de relación, vuelvan a vivir un conflicto de pareja, porque los conflictos se vuelven a vivir una y otra vez, generación tras generación, hasta que hay uno que dice: quietos, parados, y que se calle todo el mundo, que aquí vamos a poner orden. ¿Qué es lo que ha pasado aquí?
los cerebros de la operación, por ejemplo, los de aquí arriba, ¿qué ha pasado aquí? Que no habéis sabido liberar, porque no habéis podido hacerlo, no estamos aquí para juzgarlos. Entonces, cuando hay esta comprensión y cuando hay esta liberación desde aquí abajo, queda todo el árbol liberado y ese conflicto ya no se vuelve a vivir nunca más. Entonces, es importante que tengamos claro que si aquí tenemos un problema en nuestro presente, primero buscar de dónde puede venir, de quién estoy identificado y luego ver cómo podemos liberarnos y soltar esta carga que nos condiciona en nuestro presente. Sí que también es verdad que tenemos que comentar que si a ti te pasa cualquier cosa, pero tú no crees que esto te venga del árbol, no hay que forzar nada, porque nunca vas a ver la solución. Si uno está cerrado en que a mí el árbol no me puede dar la solución y que esto es la vida y que esto no se puede solucionar y que esto es lo que a mí me ha tocado vivir, no pasa nada. Pero entonces no hace falta que pierdas el tiempo haciéndote un análisis de árbol, porque si tú no crees que estás en un programa tóxico, un programa tóxico es cuando he heredado una carga emocional de alguien que la he heredado por amor, aunque no los conozca, porque antes de yo entrar en este árbol, cuando yo estaba en formato espíritu, yo asumí esa carga porque yo sabía que la podía solucionar y ya había una afinidad entre ambas partes de que, muy bien, yo te voy a ayudar, y él dice, vale, pues tú ayúdame. Esto ya se dio, pero no nos acordamos. ¿De acuerdo? Si tú sientes que no llevas un programa y que esto es lo que te ha tocado vivir, entonces quizás el árbol no te puede inspirar muchísimo. Pero si te quedas con esta pequeña duda de que, evidentemente, que me parezco físicamente a mi madre, que encima me llamo igual que la abuela, que encima tengo la diabetes del abuelo, que etcétera, etcétera, no son casualidades. Estas sincronicidades se dan a nivel del inconsciente familiar, que la misma memoria del árbol dice, esta chica se va a llamar igual que la abuela, o se va a llamar igual que el tío muerto, o se va a llamar igual que el desaparecido, porque es la candidata ideal para solucionar esta carga emocional. Nada es casualidad, ni las fechas de nacimiento, ni de concepción, ni de defunción. Luego lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar cómo podrías encontrar aquel personaje de tu árbol o personajes que te están dando una carga emocional que a ti te condiciona en el presente. No tienes por qué haberlos conocido. En el subconsciente todos nos conocemos. En la parte consciente, vete a saber si es que estaban todos muertos ya cuando tú naciste. Entonces, sabiendo que el árbol se dibuja de esta manera, el macho a la izquierda, a la derecha, la hembra, aunque hay terapeutas que lo hacen al revés, suponiendo que tú fueras esta hembra, lo primero que tendrías que hacer es encuadrar tu posición, colocar dentro el número de hija que eres y a partir de aquí empezar. Es muy importante, antes de tirar para arriba, tener claro este rango de hermandad. El rango de hermandad es quién soy yo en esta generación. Mira, con este ejemplo voy a poner aquí un aborto, ¿de acuerdo? Si esta es la segunda chica, ¿de acuerdo? Pero si yo le preguntara a esta chica qué número de hija eres, muy probablemente me respondería soy la primera, muy probablemente, pero no es cierto, porque primero hubo un aborto. Hemos normalizado estas pérdidas sin importar si son pérdidas provocadas, si son pérdidas espontáneas, sin importar si fue una pérdida de 3 semanas o de 5 semanas o fue un aborto justo antes de que le faltaran pocos días de nacer. Para el inconsciente siempre es el presente, siempre es el eterno presente, y aquí no hay edad que exista. Si aquí esta persona sigue diciendo en su vida, soy la primera hija, soy la primera, soy la primera hija, esto ya es un hándicap que le condiciona en su presente. ¿Por qué? Porque en su subconsciente no hay orden, porque para el inconsciente familiar es la segunda. ¿De acuerdo? Aquí hubo vida
¿Qué importa que fuera de una hora como si fuera de 90 años para nuestra parte consciente? Si es de una hora, pues mira, es una anécdota. Pero no, sigue siendo vida. Sigue siendo alguien que tuvo el plan de venir, pero ya vino para poquito tiempo. Ya sabía que iba a venir poquito tiempo, ¿de acuerdo? Pero asumió venir para algo. El para qué, ahora mismo no nos interesa, pero vino. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo primero que habría que hacer es ponerle el rango de hermandad a todos, con lo cual esta persona dejaría de ser la primogénita y el primogénito sería el que le corresponde. Os puede parecer una tontería, pero cuando aquí hay un ser que no ha podido ser enterrado, que no tiene un propio nombre, a veces sí tiene nombre, ¿de acuerdo? Que no se ha podido hacer el duelo por lo que sea, porque no me apetecía, porque no he sabido, porque era demasiado dolor, etcétera, etcétera. El hijo que viene después se le llama un hijo de sustitución, ¿de acuerdo? Y esto ya tiene una carga muy grande, muy grande, muy grande. Un hijo de sustitución, para el subconsciente, se le llama también un hijo no deseado. Me podríais decir que cómo no iba a ser deseado, si el primero lo perdieron, pues el segundo más deseado con razón. Claro, a la parte consciente es así, claro que es muy deseado. Pero realmente es un hijo no deseado porque es de sustitución. Como el primero no salió bien, vamos a fabricar otro hijo y así sucesivamente. Luego os voy a explicar algunos ejemplos para que lo tengáis más claro. Cuando soy un hijo de sustitución, también se le llama soy un yaciente, ¿de acuerdo? Animo a que os veáis unos vídeos de Salomon Sayam, que es un psicólogo y terapeuta francés que habla muy bien del síndrome del yaciente y explica los efectos secundarios de ser un yaciente. Que un yaciente es alguien que lleva a otro alguien delante, alguien que no ha sido enterrado y que no tiene una personalidad propia dentro del árbol. ¿De acuerdo? Estas personas tienen una sintomatología dentro de su día a día, pueden ser personas que les cueste muchísimo tomar decisiones, personas un poquito más ausentes, con una nostalgia sin aparentemente saber a qué, son personas que les da la impresión de que no están viviendo su propia vida, de que están viviendo algo que no les corresponde, a veces también tienen tendencia a tener pensamientos metafísicos, pensamientos sobre el más allá, pensamientos sobre la muerte, pensamientos más abstractos. Y muchas veces les cuesta afianzar cosas que construyen en la vida. Todo es teoría, nada es absoluto y depende de cada persona, ¿de acuerdo? Pero es importante que sepamos el rango de hermandad que tenemos. Mirad, antes de seguir os voy a explicar algún ejemplo sobre el ser un hijo de sustitución o ser un hijo o ser un yaciente para que os deis cuenta de la importancia que tiene. Incluso tú misma o tú mismo, si has tenido hijos y no han nacido porque han sido abortos espontáneos o por lo que sea, y después has tenido hijos que sí que han nacido, pues el primer hijo que has tenido después de uno fallecido, pues es un hijo de sustitución, ¿de acuerdo? Ya sé que es un hijo muy deseado, pero simplemente lo único que se necesita es poner orden en el primer hijo. Un ejemplo, es un caso real, ¿de acuerdo? Una pareja que se casaron muy jóvenes, hace ya muchos años, bueno, no están vivos, ¿de acuerdo? Y se casaron muy jóvenes y muy enamorados, cosa inusual para aquella época del año. No todas las parejas de esa época, representa que son nuestros padres, ¿vale? No todas las parejas en esa época se casaban enamorados, ¿vale? Algunos ya se casaban pues porque son los novios de toda la vida, o porque son del pueblo, o porque los casan, ¿de acuerdo? Pero esta pareja justamente estaba muy enamorada y tenían ganas de hacer familia muy pronto. Y tuvieron una niña, o sea, fue una hija deseada, que se murió con 2 años, ¿vale? No recuerdo exactamente de qué se murió, una infección o algo así, pero se murió. Con lo cual, los padres tan primerizos, tan jóvenes, pues imaginémonos el dolor que podrían haber sentido. ¿De acuerdo? A esta chica vamos a suponer que le ponen el nombre María. ¿Vale? Después,
tuvieron un aborto. ¿De acuerdo? Después nació una niña que le pusieron María. Claro que es una hija muy deseada. Está clarísimo que es una hija muy deseada, pero entendamos que es una hija de sustitución. Lo estáis viendo. Solo por el nombre quieren recordar a esa ausencia que les impactó tanto. María se nos muere con 2 años. Un aborto después. Luego viene un chico. Luego viene otro chico. Y luego viene la consultante, María. ¿De acuerdo? ¿Es una hija deseada? Mucho. ¿Es una hija de sustitución? Un montón. ¿Vale? Esa chica, cuando hizo la consulta, le sabía mal venir a hacer una consulta porque no tenía motivo de nada. Tenía salud, tenía trabajo, tenía los sobrinos de sus hermanos, ella no había tenido nunca pareja y no había tenido hijos. Y bueno, pues ya tenía 60 años y bueno, pues le daba la impresión de que no había sido feliz en su vida y no sabía por qué, porque le constaba que sus padres la habían amado muchísimo, había sido la pequeña, sus hermanos también habían cuidado muchísimo de ella, con lo cual no sabía por qué siempre estaba triste, no sabía por qué nunca, a pesar de pasárselo bien, se sentía incluso culpable de pasárselo bien. Y claro, cuando le explicamos, pero ¿te das cuenta de esta carga que lleva tu inconsciente, de que para tu inconsciente estás sustituyendo a 2 niñas muertas? ¿Lo estáis entendiendo? Entonces, estas chicas sí que fueron enterradas, pero fueron duelos muy fuertes, fueron duelos no liberados, fue una carga de que queremos la niña y queremos la niña. Cuando ella comprendió esto, poca cosa hay que hacer más, simplemente se dio cuenta de que aquí hay algo que he llevado encima, una tristeza que he llevado encima también de mamá, de no haber podido salvar a sus pequeñas, porque nos podemos imaginar una chica jovencita que siente cuando se muere su bebé, pues impotencia, culpa, mucha rabia, mucha tristeza, todas estas emociones son candidatas a que alguien también las lleve, porque no han quedado liberadas en el amor y en el perdón. Entonces, esto es para que veáis lo que es un hijo no deseado. Claro que es deseada, evidentemente que es deseada, pero es una hija de sustitución. Está sustituyendo simplemente a las otras dos. Muy bien. Entonces, teniendo aquí claro el rango de hermandad, antes de tirar para arriba aún tendríamos que seguir indagando un poquito y saber si somos hijos deseados o no. Muy bien, a lo mejor sí que me han ido a buscar, pero a lo mejor mis padres querían que yo fuera del sexo contrario. Si yo soy una hembra, pero mis padres, o mi padre o mi madre, preferían que yo fuera un macho, pues esto también es una carga que yo llevo en mi inconsciente y que me puede condicionar en mi vida, ¿de acuerdo? O sea, que yo sea una hija no deseada por el sexo o un chico, esto condiciona muchísimo, muchísimo cualquier situación que puedas estar viviendo, sobre todo relacionadas con el autoestima, la desvalorización, porque si en el útero materno estoy respirando, vaya, allí fuera esperan un chico y cuando me vean que soy chica, a lo mejor me abandonan o ¿qué voy a hacer? Pues claro, esto 9 meses en el útero sin hacer nada y dándole a la pinza, ¿qué voy a hacer cuando salga? ¿Qué van a hacer de mí? Pues bueno, solo tienes la opción de al salir engañarlos. Y si tu padre o tu madre querían que fueras un chico y tú eres una chica, pues a lo mejor no te va a gustar vestirte de Barbie, a lo mejor no te va a gustar ponerte pantalones y te vas a ir a buscar renacuajos con el abuelo y a los toros con el padre. ¿Para qué? Porque tu inconsciente tiene el chip de que cuando salgas a lo mejor te van a rechazar. Y los chicos igual. Si eres un chico, pero mamá o papá querían una chica por lo que fuera, porque a lo mejor ya había un montón de chicos y ahora querían una chica, pues en el útero materno igual, venga 9 meses pensando qué voy a hacer cuando salga y si me ven que soy chico y no les gusto, ¿qué va a pasar? Entonces, pues claro, cuando salen estos chicos, pues son personas pues muy sensibles, son los grandes amigos de mamá
Y bueno, y aquí también hay una autoestima muy baja, muy baja, muy baja. Y ya sabemos que después al nacer, papá y mamá, cuando ven bien quiénes somos, les encanta. O sea, les da igual lo que pensaran porque ya se enamoran de nosotros ya, pero el susto que nos han dado en el útero ha sido tremendo y de esto no nos olvidamos. ¿De acuerdo? Hay que decir también que voy a poner aquí un chico, ¿vale? Los primogénitos llevan un tipo de carga, los hijos últimos llevan otro tipo de carga. Los primeros y los últimos son candidatos a llevar bastante carga, ¿vale? Los primogénitos porque son los primeros. Pero independientemente del... De si son chicos. Sí, sí, independientemente. O sea, independientemente. Tanto si es chico como si es chica. Sí, lo que pasa es que si es chica también hay otros condicionantes, porque una primogénita chica, dependiendo de en qué árbol, si es un árbol muy machista, en que el padre es panadero, el abuelo era panadero, el padre también lo es, pues ahora nos sale una chica y... Es que es dependiendo de cada árbol, no es nada absoluto, estamos hablando sobre todo de rasgos generales, ¿vale? Pero he puesto un chico, pero podría haber puesto una chica, ¿vale? Los primogénitos tienen el rol de ya asumir la carga del árbol. Si ya no nace nadie más, pues ya está, la carga del árbol ya está asegurada. Lo que no se ha solucionado, ya hay un candidato. Luego, si van naciendo más, quizás el programa se reparte, o se queda en este. Y los últimos, justamente porque cierran el ciclo, también son candidatos a llevar una carga importante. Además, los últimos hijos se les llama el hijo bastón. ¿De acuerdo? El hijo bastón es... Muchas veces también, no siempre, pero muchas veces es un hijo no deseado. Un hijo no deseado, ¿por qué? Pues porque ha aparecido. Es el que no se esperaban, porque ha aparecido de la nada, ha sido un susto o ha sido lo que sea, y es el que inconscientemente va a asumir la carga de los padres en la vejez. Cuando los padres sean mayores, el hijo bastón es el candidato a nivel inconsciente familiar de asumir esta carga. Esto no quiere decir que luego a nivel práctico lo haga o no haga, porque a veces este rol lo hace el penúltimo. Dime. Si no hay descendencia. Si no hay descendencia es porque el inconsciente familiar decide que ya no se sigue... O sea, se muere contigo el problema. Sí, si lo quieres ver de esta manera, sí. Si lo quieres ver de esta manera, sí. Sí, lo que pasa que no estaría bien decir, bueno, como aquí hay mucha carga y yo ya he vivido mucho, yo prefiero no tener hijos para no traspasar esto. No, no, no. Estás suponiendo que esta carga va a llevar a tus hijos, pero es que el nivel de conciencia que tenemos ahora es suficiente para solucionarlo. No necesariamente lo que hemos vivido, lo que se ha vivido, ya tiene que tirar para abajo porque ya hay los recursos para disolverlo. Diferente antes, que no había recursos, pero ahora los tenemos. Que uno después no lo quiera resolver o no, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Dime. Si en vez de ser el primero el que se muere, es el último. Si se muere, es el último y es un duelo no resuelto, puede ser un chico o puede ser que el último sea un aborto, no pasa nada. Pues este pasaría a la generación siguiente. Si esta chica de aquí se ha casado y aquí tiene una hija, por decirlo así, y es la primera nieta, esta muerte iría aquí delante. No queda en el árbol una muerte que no sea reconocida, que no sea honrada, que no sea respetada y no sea valorada. Alguien tiene que decirle, tú has existido y has sido el número 4. Tiene que haber alguien que ponga el orden. No sé si os suenan las constelaciones familiares, que es una terapia extremadamente potente y es muy paralela al árbol, lo que pasa es que el árbol lo hacemos descrito, ¿de acuerdo? Y lo primero que se hace en una constelación familiar es poner orden. El primer día, independientemente del problema que tú tengas, se pone orden. Poner orden, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy el primero? ¿Soy el último? ¿Cuántos hermanos tengo muertos, desaparecidos? ¿He venido con un gemelo? ¿He venido con quién? Es poner orden, independientemente de que quién soy de esta combinación. A veces este chico ya viene de otro matrimonio, o a veces esta chica ya viene de otro matrimonio. El tema importante es, de esta combinación, de mi padre biológico y de mi madre biológica, ¿quién soy? ¿Qué número de hermanos soy? ¿Vale? Después, dependiendo de lo que se tenga que buscar, si hay que ir a buscar otros colaterales de otras combinaciones que han hecho nuestros padres, pues se van a buscar.
Dicho esto, bueno, lo único que no os he puesto es que si necesitarais poner unos gemelos porque habéis venido con alguien o tenéis unos hermanos gemelos, voy a cambiar de página, pero los gemelos se ponen así. ¿De acuerdo? Como si fueran unas cerezas, pues se ponen igual. Vale, vamos a cambiar. Entonces, teniendo claro el rango de hermandad, ahora yo ya podría tirar para arriba para buscar quién es o quiénes son esos personajes que han vivido una emoción muy grande, muy grande, muy grande, y que yo a nivel de alma estoy identificada con ellos para resolverlo. Entonces, hay una manera muy fácil de buscar sospechosos, como yo los llamo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estos son nuestros padres, ¿vale? Voy a poner una chica, por ejemplo. Muy bien, va, voy a poner también un chico aquí. Vale, soy la número uno aquí, ¿de acuerdo? No hay nadie más. Tendría que buscar en el árbol como posibles candidatos todos los que son un número uno. Por eso es importante saber qué rango de hermandad represento, ¿de acuerdo? Si mi madre es una, si mi abuela es una uno, no necesariamente hembras, a lo mejor aquí también hay un uno. Tengo que buscar quienes tienen el mismo rango de hermandad que yo. Son sospechosos, no quiere decir que ellos sean los candidatos a que yo les ayude a solucionar un programa, ¿de acuerdo? Evidentemente, voy a poner mi nombre, ¿vale? Tengo que poner mi nombre y buscar todos los que se llaman como yo. ¿De acuerdo? No es casualidad que yo me llame así. Tendría que buscar todas las hembras de mi árbol que se llaman como yo. Vamos a suponer que aquí hay una abuela, pero que se llama María, por ejemplo. ¿De acuerdo? María y Marta son prácticamente lo mismo. Fijaros, solo que yo tirara la I un poquito para arriba, ya sería una T. ¿De acuerdo? Además, en mi caso particular, así es. Mi abuela materna se llamaba María y en los documentos oficiales o en la escuela muchas veces no se leía bien mi T y mucha gente me ha llamado María durante mucho tiempo. Y aparte ya a nivel de árbol yo he llevado de mi abuela todo lo habido y por haber. ¿De acuerdo? Muy bien, tendría que buscar si... Dependiendo de mi árbol, hay costumbre de que los nombres sean compuestos, por ejemplo, que yo me llamara Marta Luisa, por ejemplo, pues tendría que buscar los que se llaman Marta y, o el chico. Si fuera un chico que se llama Luis María, pues un chico tendría que mirar los que se llaman Luis y los que se llaman María. Los nombres compuestos también hay que buscarlos, ¿de acuerdo? Tendríamos que mirar el rasgo físico. Si yo, por ejemplo, me parezco mucho a mi madre o me parezco mucho a mi padre, dependiendo de lo que yo quiera enfocar, dependiendo de lo que yo quiera resolver en mi presente, pues tiraría o para el lado paterno o tiraría para el lado materno. Cuando uno quiere resolver algo o chequear un poquito dentro de su árbol por dónde le puede venir lo que le está viviendo, si tú tienes que resolver tres cosas, pues primero haces una cosa, al cabo de unos días haces otra cosa y al cabo de otros días haces la otra situación que te preocupa. Las tres cosas a la vez no. ¿Por qué? Primero de todo, porque el árbol habla con la intención de encontrar una respuesta, con la intención, por ejemplo, de una enfermedad. Habiendo siempre los mismos personajes, el árbol va a responder en relación a la enfermedad. En relación, por ejemplo, al dinero, estando los mismos personajes, el árbol va a responder en relación al dinero. A veces solucionamos una cosa y las otras, evidentemente, por efecto dominó, ya se van arreglando por sí solas. Una pregunta, es mi caso. Yo no sé nada de la familia paterna porque mi padre era de la Inclusa. No sé nada de mi familia materna porque mi madre era argentina, se había venido aquí. Pero nunca, ni nos ha contado nada, ni hemos tenido posibilidad de averiguar. Es más, yo podía haber conocido a mis tíos y jamás en la vida nos ha dado opción. ¿Cómo cuando no tenemos información, tampoco es casualidad. O sea, hay la información necesaria para encontrar una respuesta. Cuando alguien hace una consulta y es un hijo adoptado, claro, viene con la información del árbol adoptivo,
Pero la información que se necesita es la del árbol biológico. Y no os preocupéis que se saca la información, y casi nunca la hay. Pues porque son niños que han estado en orfanatos, bueno, evidentemente que han sido adoptados. Pero se saca la información. No os preocupéis que cuando se tiene que sacar una información, el árbol habla. Tenemos mucha más información de la que os pensáis porque está almacenada en el subconsciente. Solo hay que saber entrar e ir sacando las conclusiones poco a poco, pero ya verás cómo dentro de un rato lo vas a entender mejor y a lo mejor ya vas atando cabos. Nunca queda nada pendiente de responder, absolutamente nunca. Dime. Lo loco es que, claro, me está viniendo. Mucho antes de que yo escuchara hablar de esto, tenía una tía abuela que se llamaba Rosetta, igual que yo, ¿vale? Que además cuando era niña tenía pánico a un retrato que había suyo en la habitación, que le daba la luz de... Bueno, yo tenía terrores nocturnos por ese cuadro. Luego, cuando estaba acercándome a los 20 años, tenía mucho miedo porque ella murió a los 20 años, de golpe. Al año murió la hermana que iba detrás de ella, que no se llamaba Rosa. Luego le pusieron Rosa a mi madre y luego Rosa. Y yo a los 20 años tuve mi primera crisis celíaca, que descubrí que había sido una crisis celíaca a los 49 años. Pero digamos que yo a los 20 años me puse enferma, que en una semana perdí 9 kilos. Claro, se activó un programa. ¿Por qué murieron las dos? Se activó una memoria en relación a ellas, que también vais a entender quizás de aquí un ratito. ¿De acuerdo? Estás hablando de los nombres. Sí, claro, tenéis que ir atando cabos. Es algo que yo desde niña lo tenía muy marcado. Tenéis que ir atando cabos. Entonces, bueno, estamos con el nombre. La profesión también es importante, ¿de acuerdo? Si mi padre ha trabajado en la construcción y yo soy delineante, pues esto es una gran identificación. Si somos de una saga de joyeros, si se siguen con las mismas profesiones, tampoco es casualidad. Igual que si seguimos repitiendo la misma enfermedad. Si heredo una diabetes porque mi padre era diabético, mi abuelo también era diabético, esto no es normal. Es normal porque es lo que hemos vivido hasta ahora. Pero esto tiene una moraleja. O encontramos el para qué aquí se tuvo que fabricar más azúcar de lo normal, o seguiremos viviendo la diabetes. Porque aquí se tuvo que fabricar más azúcar para compensar una amargura muy grande que se estaba viviendo. Entonces, si aquí no se resuelve, pues esto huele a que se seguirá viviendo para abajo. Es importante dejar de normalizar todo lo que hemos vivido, porque tampoco lo hemos sabido hacer mejor, pero si está llegando esta información es porque estamos preparados para gestionarla. Eso también es verdad. Entonces, hemos dicho el rango de hermandad, el nombre, las enfermedades, las profesiones, si he sido un hijo no deseado o no, habrá ya... Mira, si soy una hija no deseada, ya voy a poner una sospechosa que es mi madre y un sospechoso que es mi padre. Los sospechosos que ya no son sospechosos, sino que son candidatos a que yo llevo carga emocional, pues se ponen con una flecha hacia, en este caso, hacia mí. No he dicho antes que a veces aquí hay muchos hermanos, por ejemplo, y solo uno lleva todo el merder del árbol. Y los demás no llevan nada. Y uno dice, bueno, parezco Calimero, ¿vale? Bueno, pero es que quien lleva todos los programas, quien lleva todos los conflictos, recordemos que es un alma muy grande que ha dicho, en esta vida me encargo yo. Claro, ahí vamos de listillos. En esta vida me encargo yo porque yo sé que lo puedo solucionar. Luego después me olvido porque tengo amnesia, pero asumimos estas cargas porque sabemos que lo podemos solucionar. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, si soy una hija no deseada, pues pongo las flechas de los dos. Aunque mi padre sí que me deseara y mi madre no, o al revés, o por el sexo, pero ya forma parte de los dos. ¿De acuerdo? Importante también saber, antes de tirar más para arriba, dependiendo de lo que yo quiera consultar, por ejemplo, si yo quiero consultar un tema de dinero, por ejemplo, pues primero de todo, tengo que saber cuál era el estado emocional, económico de mis padres en mi época de gestación. Antes de yo ser concebida, ¿cuál era la situación económica de mis padres? Cuando yo nací, ¿cuál era la situación económica de mis padres? Y hasta los 2, 3, 4 años de vida, ¿cuál era la situación económica de mis padres? Porque si he vivido y he entrado en un ambiente de carencia,
o de lucha, o de tener que trabajar muchísimo, de tener que ir calculando lo que se puede gastar o lo que no se puede gastar, o de tener dinero pero tener miedo de perderlo porque probablemente aquí se ha perdido dinero o han habido guerras, etcétera, etcétera, pues yo soy candidato a, cuando yo sea adulta, pues vivir en la carencia, aunque tenga un sueldo y aunque tenga un reconocimiento laboral, pero siempre habrá ese miedo y esa tendencia a esforzarse muchísimo, a trabajar muchísimo y a ahorrar, porque es lo que he vivido. De la misma manera, si mi tema de la consulta es un tema de pareja, lo primero que hay que ver, evidentemente, es cuál era la situación emocional entre mis padres cuando me gestaron a mí. Si yo vine porque era un salvavidas, o porque aparecí de la nada porque ellos estaban en otra onda, o se asustaron cuando yo llegué, o ellos realmente tenían un conflicto y yo vengo aquí a ser el salvavidas, porque ellos pensaron que a lo mejor teniendo un bebé ellos iban a estar mejor. Hay que mirar cuál era el estado emocional entre mis padres como pareja, como amantes, sexualmente. También sexualmente, porque mi vida sexual también está condicionada, si llevo el programa, a la vida sexual que han tenido mis padres. Fijaros, esto es... Bueno, está bien que nos riamos, está bien que nos riamos, pero fijaros cómo vosotros creéis que si aquí arriba... Bueno, vamos a sospechar que la sexualidad quizás no la han vivido de una manera muy natural, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor. Vete a saber si esta pareja, si estos chicos eran delicados, si esto era un tepillo, aquí te mato, si aquí había violencia. Estas chicas normalmente, día que estaban en la cama, día que se quedaban preñadas y se pasaban la vida dando a luz. ¿Vosotros creéis que esta chica disfrutó del sexo? Pues bueno, pues muy probablemente esta generación puede hacer dos cosas: o justamente hacer lo contrario y pasárselo en grande para sacarle otra moraleja a lo que ha vivido la abuela, o seguir viviendo esta aceptación, seguir viviendo esta sumisión sexual en relación al macho, vivirlo en silencio, vivirlo como esto es lo que toca, como que los hijos vienen de Dios, etcétera, etcétera. ¿Y qué le pasa a esta? Pues también tiene dos opciones: o vivir la vida a tope en la cama, o, bueno, pues ir tirando, como aquel que dice, pero sin disfrutar demasiado. Y esto solo es porque lleva una memoria de, no una abuela, una chica que tenía 20 años, o de una chica que tenía 25 años y que pasó toda su vida sometida sexualmente al chico. Y muchas veces, yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero estos chicos a lo mejor tienen otras parejas, a lo mejor se van a visitar a una o se van a visitar a otra, o sea que encima ellas son engañadas. Bueno, me estoy refiriendo a este tipo, a este árbol materno, pero puede ser el árbol paterno perfectamente, ¿de acuerdo? O sea que la vida sexual, la vida de pareja, el engendrar hijos, si esta chica tiene 8 hijos, ¿vosotros creéis que esta pareja va a tener 8 hijos? ¿O que la nieta va a poder concebir hijos? Pues no, porque aquí hay una memoria de una chica que dice, ¿tú pa' qué? Con uno ya tienes bastante. Fíjate yo todo lo que he tenido que vivir, y sola, y criando a los hijos, y sin ayuda, y sin lo que sea. Pues estas memorias que hay por aquí pululando, que no sabemos que están por aquí, o que sospechamos, son las que se materializan en el presente, en formato de lo que sea. ¿De acuerdo? Las enfermedades, bueno, si yo tengo una enfermedad y mi abuela paterna tiene esta enfermedad, está claro que es sospechosa, está claro que a nivel de alma hay una afinidad entre ella y yo asumí llevar esta carga emocional por ella, porque ella no consiguió resolverlo y yo creo que lo voy a resolver. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces... ya tenemos claro mi padre y mi madre. Tener en cuenta también si mi madre es la primogénita, pero por ejemplo por aquí se le ha muerto algún hermano, vamos a poner por aquí algún hermano, pues claro, y se le muere un hermano, vamos a suponer,
con... Bueno, este no, porque este se muere al nacer porque le he puesto la cruz así. Lo voy a poner aquí con el chico. Pues vale, que este chico se le muera a su hermano y el hermano tiene, por ejemplo, 10 años cuando se muere y él tiene 15 años cuando se le muere su hermano de 10, ¿vale? Porque se llevaban 5 años de diferencia. Pues, ¿qué siente un chico de 15 años cuando se le muere un hermano de 10? Por accidente, por enfermedad, por lo que sea. Pues si él no ha podido gestionar bien el duelo, pues va a tener algún candidato aquí abajo que en algún momento se va a activar esta tristeza, esta violencia contenida, porque aquí hay esta violencia, se puede convertir en ira, se puede convertir en rabia, en lo que sea, y en algún momento alguien va a activar incluso una depresión, una ansiedad, porque lo que se ha quedado bloqueado, insisto, y es que hay que insistir, lo que ha quedado bloqueado por amor, la siguiente generación lo activa, ¿de acuerdo? Y se suele activar a la misma edad. Muy bien, entonces hay que mirar también si a mí me pasa algo con 20 años, qué le pasó a mi madre con 20 años o qué le pasó a mi padre con 20 años. Hay que mirar también la fecha de independencia. A veces nuestra fecha de independencia, si yo me independizo pues con 22 años, puede coincidir perfectamente que a lo mejor mi madre con 22 años me tuvo a mí o mi padre me tuvo a mí con 22 años. Estas fechas también son muy... muy posicionadoras, te dice que hay una gran afinidad con papá o con mamá, ¿de acuerdo? Esta generación de aquí son muy importantes porque son nuestros padres, evidentemente, y lo que ellos heredaron de los suyos y no se resolvió, evidentemente, yo también lo llevo encima. Lo llevo encima a través de mis padres, pero está claro que mis padres llevan alguna carga de las suyas, ¿de acuerdo? Esta generación de aquí vamos a reconocer también que han vivido una posguerra, han vivido una época de tirar hacia adelante, de mucha lucha, han vivido mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Hay unas creencias muy arraigadas. Por parte de las chicas hay una cultura y una sumisión muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Las religiones también han condicionado muchísimo a estas parejas a nivel sexual, a nivel de sacrificio, al nivel de que hay que aguantar, etcétera, etcétera. Y si aquí ha habido esto, ¿qué va a pasar aquí? Dos opciones. O todo lo contrario, una libertad total, una libertad total y absoluta, o el mismo patrón a menor escala, adaptado al 2017, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero nada queda pendiente de vivir. Aquí hay una tendencia impresionante, 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 y que yo no sé ni cómo la han hecho, de callarse. De callar todo lo que se ha vivido, por miedo a lo que vaya a suceder, para que no se enteren los demás, porque no sé hacerlo de otra manera, porque realmente dependo de él o él depende de ella, porque qué va a ser de mí si hablo, a dónde voy a ir a parar, qué voy a hacer con los hijos, no tengo preparación para hacer otra cosa. Aquí hay una, se han entrenado mentalmente a callar, que todo lo que se ha callado lo estamos viviendo aquí y no sabemos por qué nos suceden estas cosas que nos han sucedido, porque aquí han estado muy callados, pero si esto no han estado callados, aquí arriba han sido unas tumbas. Grandes tumbas tenemos aquí, grandes resignaciones aquí en esta generación. No los estoy juzgando, es lo que a nivel general ha habido, ¿no? Aquí ha habido guerras. Aquí ha habido gente desaparecida, aquí ha habido asesinatos, en esta generación ha habido incestos, entre ellos se hacen unos líos impresionantes, ¿de acuerdo? Ha habido abusos sexuales entre miembros de la misma familia, y claro, y todo esto en secreto, y todo esto en secreto.